Pero vamos a ir allá, porque tenemos que verlo ya. Vamos. No, pero ya está, hombre, no. Esto es sobreactuar. Es sobreactuar. Sí, que la verdad, trabajo mucho mejor en las tardes, en las noches, sobre todo además con proyectos o trabajos míos que con los museos. Contame las otras artistas que han podido presentar acá, las exposiciones. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo se han complementado todo esto? La verdad es que este tipo de vídeos, ¿no? La pornografía, pero luego la desenfoque, la distorsión, la lleva a lo que es un campo exclusivo. Tiene una opinión. Ya. No son que las meten así, sino... Claro. No, entonces sin recarga. Es que sabes lo de recarga. Cuando acabe voy a hacer así. ¡Fua! Hasta el suelo eso. Y la pistola es así. ¿Cómo hacen? Tiro al suelo. ¡Plas, plas! Oye, tengo que ir ahí, Y, pero no... Claro, a ver, mira, 3, 6, 9, 12, y ya se me acaba, niña. Interpreten lo que quieran. Esto bastante literal es, o sea, vosotros mismos. Ya leí yo el texto aquí el presentador, no sé si está por aquí. Aquí está. Ese texto lo escribí yo, aunque me cortaron dos párrafos, pero bueno, igual lo publicaré, yo creo que ahí en el Face del museo, ahí para que lo puedan leer. Porque también tiene que ver con una onda, bueno, lo que hablo en el texto. Así que yo. Ah, joder. Otra vez. Joder. Estamos con los vídeos. Hipster, pues no sé, mucha gente dice que incluso hasta yo soy un hipster. O sea, un moderno, un tío moderno de esto que hay por ahí. El chico de la cámara puede ser un hipster. Él no. Pero así como un moderno de estos que ves ahí, pues ese. Pues resulta que tú eres un friki de las armas. Porque te gustan, pero en realidad eres simplemente una persona. Sois un friki del fútbol. Un friki del fútbol. Ah, sí, eso. Pero que luego, no sé, son gente normal y punto, y siempre lo has sabido. Yo no lo he visto toda la vida. Pero en realidad, hipster no era esto. Hipster era un tipo de personas que había en los años 70. Era muy popular. A ver, va un poco mal porque es de juguete, ¿no? Entonces. Tiras atrás así, bien todo lo que puedas. Y luego, desde una altura así, a esta distancia, pues. Disparo. Sí, vale. Tener cuidado que a veces rebotan. Ya no me muevas, por favor. Intenta el objetivo si puedes. La lo blanco. Pero en realidad te da igual. Y esta creo que no la has cargado bien. Prueba a ver.